Hola amigos, ¿cómo están? Para el que no me conoce, es la primera vez que llega este video. Mi nombre es Rodo, soy un dibujante, soy un creador de contenido y este canal está dedicado al dibujo. ¡Qué agradable sujeto! Lo que vamos a hacer es la segunda parte, vamos a seguir con esta nueva sección que tenemos en el canal que se llama Dibujando Villanos. Vamos a hacer villanos de todo tipo. Estamos arrancando con Marvel, ¿sí? El video pasado dibujamos a Loki, que fue nuestro primer villano. Y hoy vamos a dibujar al quien yo les dije en este video de quién era el mejor villano de la historia. Thanos. Les voy a tener que ser sinceros, no tengo mucho para decirle a Thanos porque no estudié. Si no me puse a leer, estuve con mucho trabajo y no tuve tiempo de investigar un poquito. Sí, no, sinceramente no sé cuándo salió por primera vez este personaje, no sé en qué historia, pero no importa. Lo que sí es el mejor villano que hay. Y lo vamos a dibujar para ustedes. Voy a tratar de hacer la diferencia del anterior con una voz en off en el dibujo como para que no se pierdan y poder ir explicándoselos. Mientras tanto, si llegaste por primera vez, te invito a suscribirte. Hay un botoncito rojo ahí abajo que dice suscríbete. Le das clic y te suscribís automáticamente. Activa la campanita si no te perdés todos los videos que estoy subiendo los jueves. Me podés regalar un like justo arriba de suscribirte. Tenés la manito así y la manito así. Obviamente tenés que darle a la manito así. Y si tenés redes sociales y me querés ayudar, podés compartir el video en tu Facebook, en tu red social preferida. Bueno, como no tengo mucho para decirle a Thanos, empecemos este dibujo. ¡Vamos! Bueno, empecemos con el dibujo. Como siempre uso el lápiz HB y empiezo dibujando el esqueleto de lo que quiero que sea mi dibujo. Más o menos sabemos todos que Thanos es medio gigante, medio grosso. Entonces ya directamente me mandé a hacerlo así grandote. Quise darle una sensación de que está cerca de nuestra cámara, así de frente, y que se vea bien todos los rasgos y del traje. En realidad, también el traje no me acuerdo mucho cómo era, así que lo estoy haciendo un poco medio al recuerdo que tengo. Bueno, después con el lápiz HB lo que hago es poner más fuerza en él para que se remarque. No usé el lápiz de mina y directamente me mandé a entintarlo, ¿sí? Como siempre uso la tinta Pelican, uso un plumín de los básicos, ¿sí? Y directamente ahí me empecé a entintar todo. Sinceramente creo que estaba quedando bastante bien. Les repito, no me acuerdo mucho cómo era el traje, espero haberlo embocado. Quise hacer una versión de Thanos media de cómic, ¿sí? no tanto de la película, sino más tirando al cómic. Como siempre les digo, usen una hojita abajo de su mano cuando van a entintar y pasan de un lado para el otro para que no se les corra la tinta, ¿sí? O que no se les quede por lo menos en la mano, ¿sí? Le di unos últimos detalles, lo que me había olvidado, de entintar, los de los pequeños detalles me había olvidado. Un pequeño sombreado de las gemas del infinito. Y empezamos a colorear. Lo que no les mostré, cuando borré la goma, agarré una microfibra y les repasé todo el contorno de Thanos para hacerle los bordes. Esos, como ven, que son más finitos y más gruesos. No sé, me dio la sensación de que iba a quedar muy bien y la verdad que me encantó cómo quedó. Y nada, cuando empezamos a pintarlo, usé colores que los ven ahí, son sencillos. Thanos no tiene tampoco muchos colores, azul, amarillo. Usé el naranja y el rojo para los ojos, el rojo usé también para el fondo. Bueno, ahora lo van a ver. Como siempre hago, la primera mano de color se lo doy suavecita,
Si yo no hago mucha fuerza, al menos en ciertos lugares como ahí, donde sé que va a ser amarillo fuerte y aparte son cosas chiquititas, pero ahí como son cosas grandes para pintar, la primera mano que se la doy es súper suave. Lo vieron que primero lo hice con el azul y ahora lo estoy haciendo con el amarillo. Bueno, y ahora hacemos todo lo que son el sombreado del amarillo, así tenía como un color medio mostacita que venía perfecto. Como ven, todo el sombreado del traje amarillo de Thanos lo hago con ese color. Lápiz gris y con él, bueno, usé para la silla de Thanos, ahí el rojo y el naranja para los ojos. Y un rojo, que sea el fondo. ¿Sí? Entonces, para hacerlo de un solo color y no dármela mucha vuelta. Que se contrastara aparte bastante bien con lo que es el traje de Thanos, que tiene un color como el amarillo y el azul. Bien de boca Thanos. Estoy pintando todo. Y ahora con el azul, lo que más fuerte, le doy para hacer todo lo que son las sombras del traje de Thanos. Como ven, voy apretando más fuerte el lápiz, voy marcando lo que quiero pintar. Es genial para mí, hacer la técnica esta me parece una de las formas más fáciles. Porque yo después lo que hice fue, con el mismo lápiz azul, volver a pasar todo por arriba de lo clarito. Entonces el traje resalta, prácticamente va a haber como tres, parece como tres azules diferentes. Y es siempre el mismo lápiz. Tenía otro azul, pero no me gustó como iba a quedar. Después le agregué negro también, como para que se vea que es un sombreado. Que quedó, boludo, me re gustó, alto dibujo me mandé. También lo voy a estar subiendo a mi red social, este dibujo, para que le puedan ir a dar un like. Claramente que todo esto que hago es porque necesito cariño, necesito subir estos videos, ustedes los comenten, que ustedes me digan cosas lindas, así me levantan la autoestima, porque estoy bajón. Quiero que le den me gusta a mis dibujos en Instagram porque estoy bajón, y a mis fotos en Rodo Atanasio. Háganlo, por favor, háganme feliz, me lo merezco, creo. Espero que les haya gustado este dibujo. Acá les dejo mis dos redes sociales. En Rodo Artes, donde se va a subir este dibujo. Y ahora se vienen los dibujos con el hashtag dibujando por ahí. Tiré una consigna que quiero que dibujen sus villanos y lo suban con el hashtag dibujando por ahí. Así en esta tanda podemos meter únicamente villanos. Así que espero sus dibujos, chicos. Hashtag dibujando por ahí. Nada más. En el comentario de la foto ponen eso y listo. Ya figura. Ya lo puedo encontrar más fácilmente. Los dejo con los dibujos y nos vemos el jueves que viene. Chao.